Este es un vídeo para futuros padres que puedan estar interesados en dar su consentimiento para que su bebé sea parte del ensayo de investigación llamado POLAR. El ensayo POLAR tiene como objetivo mejorar la forma en que ayudamos a los bebés muy prematuros, nacidos antes de las 29 semanas de embarazo, a respirar tras el nacimiento. En este estudio se comparan dos técnicas utilizadas para dar soporte e inflar los pulmones de los bebés prematuros al nacer. A diferencia de los bebés nacidos a término, los pulmones de los bebés prematuros están subdesarrollados, son frágiles y propensos a desinflarse demasiado entre respiraciones. Concretamente, los bebés muy prematuros casi siempre necesitan ayuda para poder respirar tras el nacimiento. Para ayudar a un prematuro a que comience a respirar, los médicos colocan una máscara blanda en la cara del bebé. La máscara está conectada a un dispositivo que suministra continuamente oxígeno y una ligera presión a los pulmones para evitar que se desinflen demasiado entre respiraciones. Esta presión de soporte se llama PEEP. Esto significa presión positiva al final de la expiración. Si bien sabemos que casi todos los bebés muy prematuros necesitan PEEP al nacer, aún no sabemos cuál es el mejor nivel de PEEP que se debe usar. Actualmente, los médicos usan un rango de diferentes niveles de PEEP sin tener una buena evidencia que les guíe en su elección. ¿En qué consiste el ensayo POLAR? Este estudio compara dos técnicas o enfoques diferentes de PEEP en los primeros 20 minutos después del nacimiento para dar soporte a los pulmones de su bebé. Un enfoque consiste en utilizar un nivel de PEEP constante, inalterable o estático. Esta práctica es comúnmente utilizada en los hospitales hoy en día. El nivel de PEEP de los bebés de este grupo se mantiene constante en el extremo inferior de los niveles de PEEP que normalmente se usan en todo el mundo. En el segundo enfoque, la PEEP se inicia en el extremo superior de los niveles de PEEP utilizados en todo el mundo. Luego, el nivel de PEEP se ajusta o se individualiza según cómo respondan los pulmones del bebé al tratamiento. Si el bebé no responde, su PEEP se puede ajustar hacia arriba y luego hacia abajo, en pequeños pasos, a medida que cambia su estado. Este nivel cambiante se llama PEEP dinámica. Creemos que esta PEEP cambiante y brevemente más alta puede ser la mejor manera de ayudar a que los pulmones de un bebé prematuro se inflen más adecuadamente al nacer. Todos los demás aspectos de la atención del recién nacido en el ensayo POLAR son idénticos entre los dos grupos y siguen las prácticas estándar de su hospital. ¿Cuáles son los beneficios de la PEEP? Casi todos los bebés muy prematuros son tratados con PEEP. Sabemos que la PEEP ayuda a los bebés a respirar, a pasar menos tiempo conectados a respiradores y reduce el riesgo de daño pulmonar. Ambos enfoques de PEEP se han utilizado para ayudar a bebés muy prematuros, pero no se han comparado entre sí en un ensayo grande. Este estudio busca ver si un tratamiento con PEEP es preferible al otro para dar soporte a los pulmones de los bebés prematuros tras el nacimiento. Para los bebés que participen en el estudio, recopilaremos datos sobre su progreso, prestando especial atención a la intensidad de soporte respiratorio que necesitan durante su estancia en el hospital. También recopilaremos información sobre su desarrollo y salud general, los cuales forman parte del seguimiento de rutina recomendado a los 2 años de edad para todos los bebés nacidos muy prematuros. ¿Cuáles son los riesgos? Sabemos que los bebés muy prematuros corren el riesgo de sufrir complicaciones, especialmente complicaciones pulmonares. Así que estamos monitorizando muy de cerca a todos los bebés en el ensayo POLAR. Los médicos han estado usando PEEP para ayudar a los bebés prematuros durante muchos años
y no tenemos ninguna razón para pensar que los bebés de este estudio tengan más riesgo de complicaciones que los bebés prematuros que no participan en el estudio. ¿Qué sucede si elijo participar en este estudio? Le pediremos que firme un consentimiento que permita al equipo de investigación recopilar información médica sobre su embarazo y sobre el curso de su bebé después del nacimiento. En la sala de partos, su bebé será asignado al azar, como si se lanzara una moneda al aire, a uno de los dos enfoques de PIP, que será el utilizado por el médico especialista que atiende a su bebé. Si decide no participar, su especialista elegirá qué niveles de PIP usar al nacer, de acuerdo con la práctica de su hospital, y su bebé no será asignado al azar a uno de los dos enfoques. Si por alguna razón se une al estudio pero luego ya no desea participar, simplemente pídale a su enfermero o enfermera o médico que lo notifique al equipo de investigación y su bebé será retirado del estudio. Si tiene alguna pregunta adicional, coménteselo a su enfermero o enfermera o médico para que podamos venir a hablar con usted. No hay ningún problema en elegir no participar en el ensayo POLAR. Su decisión no alterará la forma en que las enfermeras, enfermeros y médicos atienden a su bebé. El ensayo POLAR es un estudio multicéntrico que incluirá a más de 900 bebés muy prematuros de todo el mundo. ¿Por qué participar en el ensayo POLAR? Como médicos, debemos basar nuestras acciones en evidencia científica de buena calidad. Estudios clínicos como el ensayo POLAR nos ayudan a tomar las mejores decisiones para todos los recién nacidos, muchos de los cuales serán similares a su bebé. Al unirse a un estudio como POLAR, está ayudando a los médicos de todo el mundo a tomar mejores decisiones para las generaciones venideras de bebés, incluso si el tratamiento que se le da a su bebé puede no beneficiarlo directamente, porque aún no sabemos si un enfoque de PIP es preferible al otro. Al determinar el mejor enfoque de PIP al nacer, esperamos brindarles a los futuros bebés prematuros el mejor comienzo de vida. Para obtener más información sobre el ensayo POLAR, puede visitar el sitio web www.polartrial.org.au. Muchas gracias por escucharnos.